Hola, bon dia, perdoneu el retard. Intentarem anar molt ràpid, però hi ha una part molt important de presentació que jo volia fer especialment, perquè avui comparteixo la introducció de la jornada amb dos amics. Un molt antic, en Jordi Selles, actualment director general de Creació i Empreses Culturals, i el Carlos Ríos, director del DEA, del festival. Amb ell menys, perquè compartim aquesta aventura fa dos anys, l'any passat i aquesta. Bueno, abans de res, voy a, por educación, hablar en castellano, porque me parece que hay mucha gente que viene de Iberoamérica y de los países iberoamericanos, por lo tanto, bienvenidos a la sede de SGAE en Cataluña. Y veo socios nuestros, por lo tanto, bienvenida a ellos, que esta es su casa. En el mundo de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, sabéis que SGAE tiene sus socios, aquí guionistas, directores y músicos de banda original de película. Y decir que estamos encantados desde hace dos años de compartir la aventura de Carlos, arriesgada, ambiciosa, vertiginosa a veces. Nos propone siempre cosas muy buenas. Con el Departamento de Cultura llevamos mucho tiempo en colaboración y sobre todo desde este servicio de desarrollo, de asesoramiento, información a las empresas, y agradecerles también que hemos estado con ellos compartiendo muchas aventuras y que creo que las empresas culturales necesitan de esa, esta pata, decimos, de este soporte, porque estamos todos en un momento complicado, en unos años complicados, en cuanto a gestión, modelos de gestión que hacemos, las entidades de gestión y en esta casa más que nunca, qué modelo hemos de gestionar, cómo hemos de promover y ayudar a que nuestros socios estén en muchos nuevos canales, ventanas abiertas, cómo hemos de cambiar radicalmente los modelos de gestión y de administración, en eso está SGAE en Cataluña. Y por eso, cuando Carlos nos viene con estas propuestas de festival, estamos con estas dos vertientes. La primera, la formativa, la de reflexión, la de debate, la de ver qué pasa y dónde estamos y hacer una radiografía que nos va a servir para un minuto, que digo yo es una radiografía de un minuto porque a los dos minutos ya nos ha cambiado otra vez la foto, pero para eso estamos, hemos de tener buenas herramientas, buenas máquinas de fotos para que esa realidad la tengamos, luego la transformemos y volvamos a hacer una nueva foto, en eso estamos. Y luego en la más de aventura también, que es descubrir el talento. Carlos nos trae aquí el año pasado gente joven que se autoproduce, se autoedita, muchos socios de SGAE, nos ha cambiado radicalmente el panorama. Se están buscando la vida, se autoedita, se autoproducen, son empresarios, de golpe en vez de creadores son empresarios autónomos, no saben cómo coger el toro por los cuernos, se llama, y por eso estamos aquí, que las jornadas sean de provecho. Y ahora quiero ir muy rápida para presentar a Jordi, me parece que no sé si es Carlos o Jordi el que va a Jordi. Y nada, estamos con vosotros, los socios que queráis, los no, sabéis que aquí se hacen continuamente jornadas de este tipo. Pilar y María Ángeles tienen luego unas hojas que si queréis estar al corriente de toda la propuesta formativa que hacemos, muy amablemente bueno, nos dejáis vuestros datos y os mantenemos informados. Gracias y le paso al director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, Jordi Selles. Gràcies, Agnela, i a tota la gent d'SGAE. Bon dia a tothom. I gràcies també per haver-vos interessat i per assistir en aquestes jornades que quan vam començar a pensar-ho i dissenyar-ho amb tot l'equip de mèdia i la gent d'SGAE, la gent del Festival d'Autor, consideràvem que eren molt importants. Canvio el castellà perquè em dirà més còmode, interpreto per tothom. Considerábamos que hacer una jornada de este tipo dedicada al marketing era muy importante para entender, primero, que estamos en un ecosistema, en un entorno cambiante constantemente. Eso quiere decir que el público ya no es el que era, ya no es un público sencillamente de sala, aunque hay público de sala y que está subiendo, este año lo estamos viendo, aunque hay salas de autor o de programación más cualitativamente cuidada que no las multisalas, ¿no?, de grandes centros comerciales que están funcionando bien también en un entorno que sería más próximo a lo que es pues, un teatro de proximidad, ¿no?, un teatro, una sala alternativa de teatro, ¿no?, y que están por tanto orientando a públicos de proximidad el cine de una forma diferente, pero aparte evidentemente tenemos todas las ventanas digitales, todo lo que va a pasar con todas las nuevas plataformas digitales, las que ya existen y las nuevas que van a llegar, con todo el nuevo panorama de la integración en una gran mega plataforma digital que tuvimos noticia la semana pasada, como mínimo en el mercado español, con la integración de Canal Plus dentro de Telefónica y con todos los, toda la cantidad
ingente de usuarios de televisión de pago, por tanto, tanto de televisión de pago por canales de flujo como para VOD y el resto de sistemas de suscripción. Esa es una plataforma muy importante, pero sabemos pues, que a finales de este año pues, habrá plataformas grandes, internacionales, tipo Netflix y otras que van también a llegar aquí como han llegado a otros mercados. Vamos a ver qué papel tiene Filmin, ¿no? y qué papel tiene pues, Wacky, que son empresas nacidas en Barcelona, una ya pues, aún actuando desde Barcelona, pero con capital ya pues, japonés, por tanto de ámbito multinacional muy, muy grande, y Filmin pues, con un importante sello de calidad que le da pues, ser una de las entidades, una de las empresas, uno de los proyectos con más apoyo del programa Media, por ejemplo, de los últimos años, que se ha venido ratificando. Por tanto, tenemos muchas nuevas herramientas para llegar al público. Al final yo creo, ¿no? Siento cuando hablo con autores, con creadores, que lo que ellos hacen, la mayoría, no todos, pero casi todos lo que quieren es que llegue al público que quieren. Público no es una cuestión cuantitativa solamente, es una cuestión cuantitativa y cualitativa, pero quieren llegar a su público. Tenemos, por tanto, público de sala, tenemos público sobre plataformas, sobre pantallas, tenemos, yo creo, más facilidad que nunca para poder acceder a datos que nos permitan poder llegar a este público. Tenemos personas más conectadas que nunca y, por tanto, puede ser más fácil segmentar, targetizar, escoger dónde puedo presentar mi proyecto, dónde puedo presentar mi película, dónde puedo presentar mi contenido audiovisual para que llegue realmente a esa gente que a mí me interesa. Por tanto, conocer todas estas herramientas técnicamente y poder, a partir de un trabajo de equipo entre los creadores, los profesionales del marketing y los gestores de las empresas y de las productoras, poder llegar de una forma mucho más fácil. Esto requiere profesionalidad, seriedad y rigor en el trabajo. No hay ninguna otra clave, ni en el cine, ni en el teatro, ni en la música. No es eso de cómo puedo llegar al público, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? A veces va y a veces no va. No, es una cuestión sencillamente de trabajo, de seriedad, de rigor. Y evidentemente, alguien algún día produce un éxito que revienta todas las expectativas y algún día algún proyecto que está preparado y se ha trabajado para que sea un éxito, al final no cumple esas expectativas y falla. Y aquí está la magia de lo que estamos haciendo, ¿no? Si todo fuera matemático, cuando planeamos una película, una obra de teatro, planeamos pues, un nuevo libro, un nuevo disco, pues la gente que trabaja en el ámbito de la cultura, el sector creativo y cultural, pues acertaría siempre y ya no tendría la mitad de la gracia de lo que estamos haciendo. Por tanto, creo que unas jornadas así eran muy interesantes, así las hemos planteado. Deciros también que, sobre todo para los que estéis en productoras o trabajando en proyectos o con idea de coproducir o de trabajar con proyectos, con productoras de Cataluña, este es un buen año para nosotros. Decía antes a Agnela y a Carlos que es la primera vez en 2 años que llevo en la Generalitat que estoy empezando a dar algunas buenas noticias, prudentemente, pero estoy empezando a dar algunas buenas noticias, como por ejemplo que ya estamos aplicando lo que hace pues, 1 año y medio mucha gente pensaba que nunca conseguiríamos, que es un fondo específico para la producción, la distribución, la exhibición del cine en Cataluña, en parte generado a través de un impuesto a las empresas de telecomunicaciones, unos 20 millones de euros al año, más el presupuesto habitual de la Generalitat en el ámbito audiovisual. Eso nos ha permitido, primero, hacer unas convocatorias más potentes, más sólidas de las que hacíamos habitualmente. Los que ya estáis en el ámbito de la producción sabéis que el día 5 de mayo se cierra la primera convocatoria por 6 millones de euros para producción. Sacaremos otra convocatoria de características similares para verano, para julio. La vamos a cerrar en verano, en julio. Será una segunda convocatoria de 3 millones de euros para producción. Eso entendemos que es una buena noticia porque nos permite poder inyectar una cantidad de recursos importante para que el mercado, ¿no?, pueda empezar a moverse y para que cuando pues, negociéis, estéis en mercados internacionales negociando coproducciones, pues sepáis, ¿no?, que hay un apoyo público específico de la Generalitat. Aparte pues, de las líneas de habituales, las de amortización, las que quedaban pendientes y la de documental. Y sobre todo las nuevas, que para mí son las más interesantes hoy. Recuperaremos una línea de desarrollo
lo que era el antiguo CDA, vamos a recuperar una línea de desarrollo, la vamos a convocar en junio, es una línea que va a salir de momento por 500.000 euros, 90% este año y 10% el año próximo, recuperar esa idea de desarrollar el proyecto de la inversión en el marketing previa, ¿no? En la investigación de mercado, en la propia creación, la propia creatividad, los propios guionistas, los autores, por tanto, incentivar de nuevo esa fase previa tan clave, tan fundamental, que si no existe ese tipo de ayuda, sobre todo un cine como el cine de autor, de carácter independiente, del que estamos hablando, pues es inviable aquí en cualquier país del mundo, o sea, no es una cuestión de decir, no, es que aquí es en todo el mundo, las formas de ayudar son diferentes, pero en todo el mundo hace falta ese tipo de apoyo inicial. Vamos a recuperar la línea de cortometrajes, que para nosotros era fundamental también, o sea, era solo justificable por la dureza de los años que hemos pasado, 13 y 14, no tener una línea para cortometrajes. Entendemos que era fundamental para poder dar ese punto de entrada a nuevos creadores, para dar ese punto de experimentación que luego nos tiene que permitir desarrollar pues, largos o proyectos de ámbito más grande, más amplio. Y vamos también a sacar en julio una línea para el fomento de la promoción, que también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Eso quiere decir que una vez, pasa muchas veces, ¿no? Cuando tú haces pues, el proyecto de producción, pues el P&A se va recortando, y al final llega un día y dices, bueno, ¿y dónde queda el presupuesto de marketing y promoción? ¿No? Y la gran diferencia, una de las grandes diferencias, incluso en el cine independiente norteamericano del europeo, es que el presupuesto para P&A pues, en Europa puede ser pues, del 90-10, ¿no? El 10 es el P&A, o del 95-5, y en un formato pues, de visión más norteamericana, pues pueden estar en el 50-50, 60-40... Y eso al final tiene que ver con llegar al público también. No es solo gastar dinero para ver si, ¿no?, hacemos una campaña bonita y eso se ve, sino al final tiene que ver con herramientas que ya no solo son publicidad, ya no son vallas publicitarias y autobuses que van por la ciudad, son herramientas como las que veremos durante estos días que nos permiten llegar a las personas. Por tanto, entender que una parte es la producción, pero que tenemos que tener una, ¿no?, una recámara, ¿no?, para todos esos proyectos que ya se han desarrollado al cabo de 2 años, de 3 años, para poder, ¿no?, aplicar y poder tener pues, un apoyo específico para el ámbito de la promoción es importante. Será una convocatoria de entrada, la primera que vamos a hacer en julio es de unos 400.000 euros para empezar. Entonces, son 3 líneas nuevas, la de 2 recuperadas, la de desarrollo, recuperada y reformada, la de cortometrajes y una nueva realmente, que es la de promoción, que van a salir este año, más las de producción, que ya está una en marcha, la de 6 millones que está hasta el 5 de mayo, y la siguiente que vamos a sacar, simétrica, lo que pasa es que va a salir con 3 millones para julio. Con todo esto, ¿no?, y con vuestras ideas y el talento de todos, tenemos que conseguir que dentro de unos años pues veamos, ¿no?, y hagamos realidad pues, todas esas grandes ideas, esos grandes proyectos que al fin y al cabo aquí y en cualquier sitio del mundo necesitan apoyo público para poder salir adelante, y para eso estamos. Gracias. Bueno, buenos días. Agradecer a Agnela y a Jordi. A Jordi especialmente por las noticias. Creo que tenía preparado al menos 3 palabras y hay 2 que ahora confirman unos cambios. Bueno, desde el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona, venía este año, en la 5ª edición, viene cargada con novedades, con nuevas secciones, con más invitados, con más películas, estamos hablando de más de 70 largometrajes, 35 directores y directoras, 45 profesionales presentes, y hay 2 novedades muy importantes que hemos planteado o estamos ofreciendo este año. Una es el campus, del Campus DA, más enfocado para incidir en la formación y las relaciones entre la teórica, la crítica y la prensa cinematográfica. Y la otra novedad muy importante que hemos preparado es estas jornadas, en que en este momento estáis aquí. Os agradezco vuestra asistencia, realmente estamos muy contentos por el número de gente que se ha registrado. Y estas jornadas están planteadas, como ya ha dicho Jordi, para
para lo que es todos los nuevos directores y directoras que se autoproducen muchas veces, que se han convertido en directores, creadores y productores, para todas estas empresas nuevas que están produciendo y están tirando adelante proyectos muy interesantes que están triunfando a nivel internacional, de crítica, premios, incluso a nivel de festivales, aunque a veces solamente tienen un recorrido en festivales o en salas especializadas o culturales o centros de, más enfocados a nivel cinematográfico. Este punto es importante, por eso planteábamos las jornadas, es la producción ha cambiado, no solamente son grandes producciones con todo muy claro, quiero decir, la producción y los planes de marketing, y en este sentido era cómo conectar los profesionales que ya tenían una experiencia muy grande en la producción para intentar plantear las dudas, los cambios y la formación que puede en estos momentos de cambios. Hay algo que quería decir, que era ojalá y esperemos que vuelvan las ayudas a todo tipo de cine, no solamente el cine más industrial o más con aspiraciones comerciales o con unas aspiraciones de público más amplias, sino que también vuelvan todas las ayudas que puedan ir a incidir a ese cine de autor, a ese cine independiente, que también necesita ayudas. Es muy buena noticia recibir estas líneas que va a haber. Y después solamente ya agradecer a quien ha hecho posible estas jornadas, que es Europa Creativa Media desde de Cataluña, a la SDE, la ICEC, a la Fundación SGAE y a todos los colaboradores que han hecho posible que estéis aquí hoy y mañana, que esperemos veros en estas dos intensas jornadas. Y después también agradecer a todo el equipo que ha ayudado a montar estas jornadas y especialmente a Marta Baldó, comisaria de las jornadas, y a Joan, que lo tenemos por aquí, que es nuestro hombre de conexión entre el festival y las jornadas. Así que nos vemos en todas estas paneles, muchas gracias y adelante. Hay un pequeño cambio, perdonad, en estos momentos que ha habido dos noticias muy importantes, uno ya lo ha dicho Jordi, que es la compra o final fusión entre Canal Plus y, Telefónica y Canal Plus, más a un cierto momento complicado entre un sector de la producción y las relaciones con televisiones públicas. Hemos tenido que cambiar el panel porque las dos ponencias se veían en un momento complicado para explicar cuáles eran los futuros o los planes empresariales de las dos empresas. Hemos cambiado el panel, ahora nos explicará Marta Baldó y Laia de qué va esta primera ponencia y adelante. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. La gente que habéis llegado, si queréis, tarde, que no, aquí hay asientos libres. Si hay alguien que quiere pasar hacia adelante, que sí, mejor, porque si no, Laia y yo hemos preparado esta hora 45 minutos más como una charla, entonces teneros como tan lejos es un poco frío, ¿no? Como os ha dicho Carlos, nosotras venimos a hablar de marketing desde nuestras respectivas empresas y experiencias. Siempre es agradable hablar de marketing, pero hablar de sustituir a dos televisiones delante de productores, pues es para nosotros una responsabilidad, pero ha sido una cosa de ayer, o sea que no hemos tenido tiempo prácticamente de avisaros. Pero quiero agradecer a Laia que ha aceptado el reto de venir aquí y empezar y abrir las jornadas. De todos modos espero que os inspiremos un poco con esta mesa, de alguna manera, que abre las jornadas y las mesas que vienen después de la nuestra. Bueno, espero que esta sea interesante, pero las después todavía son más interesantes. Quiero agradecer también a Carlos Ríos por haber confiado en mí y haber organizado todas las jornadas. También a Joan Ruiz, que ha apoyado en lo mencionaba antes, de Cinema de Autor. Álex Navarro y a su equipo.
Y bueno, y aquí estamos, empezamos a la charla. Bueno, pues, agradecer también el reto, ¿no?, de que me hayan invitado en este caso a hablar con vosotros. Espero poder aportar dentro de mi disciplina y de mis capacidades y mi experiencia cosas positivas para vuestro sector y bueno, para nuestro sector en este caso. Y nada, pues agradecer esta invitación y a ver si somos capaces de cumplir expectativas para vosotros. Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes para un productor cuando empieza a pensar en una obra, desde el punto de vista de marketing, parece obvio, pero es muy claro, es conocer el contexto, conocer el mercado en el que nos estamos moviendo, ¿no? El contexto es completamente cambiante y esta es la idea de las jornadas, que vengan profesionales que están al día a día delante de ventas internacionales, de plataformas en versión de VOD en distribuidoras, para que nos vengan a explicar con qué se va a encontrar el productor a la hora de la explotación de la película. Hasta hace 10 años, muchos de vosotros me conocéis, Working at Weekend es una agencia que empezó a prestar servicios para productores, porque el productor no está al día a día normalmente de estos cambios tan acelerados. Entonces, es importante que un profesional de marketing que está conectado con las distribuidoras pueda ofrecer esta información al productor. Entonces, lo que quiero decir es que en estos 10 años ha cambiado muchísimo también los profesionales y veo aquí mucha gente que ha estudiado en el máster de Film Business, que se ha formado, que se está formando para trabajar con productores, cosa que hace 10 años no encontrábamos en Barcelona. Y yo creo que es muy importante después esta idea del networking para que nos pongamos caras, porque muchos productores desconocen que en Barcelona desde hace 8 años, a razón de 20 alumnos o unos 25, están saliendo al mercado y ya se están incorporando muchos en productoras, en distribuidoras y en agencias de ventas internacionales. El CDA también, ha hablado Jordi Sellas del CDA, no sé si algunos productores trabajaron trabajaron con alguna línea de desarrollo del CDA, pero también fue muy importante de cara a cambiar mentalidades del productor, pensando que el marketing únicamente debía aplicarse en el último proceso, que era el de la venta, cuando en realidad este mercado tan complejo requiere de una incorporación inmediata en el equipo a una persona que esté traduciéndole el día a día al productor. Entonces, me alegra escuchar que el CDA va a volver a ponerse en marcha porque va a ayudar o va a volver a incorporar equipos de marketing en el equipo. A veces cuando hablamos del equipo de marketing o de una persona de marketing de mercado, y a mí me pasaba, hay gente que tiene muchos prejuicios, es decir, que si entra alguien del equipo de marketing va a rebajar el valor autoral o el valor de la película, y yo creo que no debe ser entendido así, sino que es al revés. Si hay una parte de riesgo en la película, es potenciar esa parte para de alguna manera convertirla en un valor positivo. Básicamente la composición de las mesas, veo que muchos la habéis estado viendo, empezábamos con la televisión porque es una parte importante en el marketing de la producción, luego pasamos a la distribución porque es importantísimo ver cómo desde las distribuidoras también se implican en el proceso de marketing. Financiación tipo Triodos Bank, el consumo de salas en cine VOD, que eso ya es mañana,
tendencias de consumo en medios de comunicación viene de Arena Media para ver cómo debemos lanzar las películas, mercados y festivales, y bueno, y eso es un poco el repaso de lo que vendrá estos días. Entonces, ¿por qué he pensado en Laia para que me acompañe? Así como estamos hablando, me he olvidado, perdón, la mesa de exhibición. Muchas veces lo que os decía de incorporar a la persona de marketing desde inicio del proyecto quiere decir también pensar en todas las ventanas de explotación. Y muchas veces el cine, la sala de cine, nos queda muy lejana, y creo que desde ahora se están cortando, se están de alguna manera reduciendo las distancias entre las personas que deben explotar la película, y Laia en su trabajo principalmente en el cine de Full HD, no sé si lo conocéis todos, las salas que están en Esplau, que tienen unas cifras de crecimiento muy importantes. Muchas veces hablamos de marketing y dice, tendrías que explicarme lo que estás haciendo con estas películas incluso antes de rodar, porque nosotros podemos ayudaros y tenemos información del día a día que es muy importante y que podemos compartir con vosotros. Por eso, podemos entrar en incluso en procesos de creación, tenemos contacto directo con el público final, que es al final quien ve las películas, tenemos canales de comunicación propios con los que nos comunicamos con la gente que compra las entradas, ¿no? Entonces, para mí sería importante, o sería una utopía a lo mejor, ¿no? Pero entrar ya en canales de producción a la hora de empezar a promover pues cualquier proyecto a nivel de inicio desde nuestros canales, ¿no? Para generar interés y expectativa al público y para crear este punto interesante. No siempre soy partidaria de que se tenga que contactar directamente con los que hacen la programación del cine. A veces si se contacta con los de marketing somos capaces de pensar que es un proyecto interesante y luego recomendarlo a programación y vincularlo dentro de toda una estrategia de marketing. Es una visión muy, muy personal. De hecho, los cines Full HD son unos cines que son muy grandes, tienen 28 salas, pero de formato pequeño. Lo que pasa que tampoco, en el fondo es un cine familiar, porque es un cine de que tienen dos socios y no hay muchas multisalas en todo el país. Por lo tanto, a nivel de comunicación y de estrategia y de agilidad, es mucho más ágil que a lo mejor grandes cadenas de cine, ¿no? En las que es más dificultoso pues entrar por un concepto de canal directo, ¿no? Entonces sí, yo me abro a vosotros para que contactéis conmigo directamente, ¿no? Y entiendo que desde mi punto de vista puedo facilitar, si los proyectos son interesantes, pues una creación de marketing más directa al público final y más desde un punto de vista de inicio. Yo básicamente, bueno, estoy aquí, tengo una empresa que se llama Dynamic Comunicación y hacemos todo lo que es el outsourcing de los cines Full HD, tanto a nivel de marketing como comunicación, como temas online, venta, y no solo de los cines Full HD, también de cines más pequeños. Tenemos el cine El Punt de Cerdanyola o unos cines de Valencia, que son ideas totalmente diferentes. Es un monstruo como los Full HD, que está a primer nivel y que está oscilando entre Kinépolis Madrid y cines Full HD a nivel de ganancias, con cines mucho más pequeños a punto de cerrar, y la estrategia de decir, uy, que no me cierre el cine, ¿qué hacemos para salvar un cine, ¿no? Entonces, trabajamos desde los dos puntos de vista. También trabajamos en festivales de cortometrajes. En este caso llevamos pues un festival que se hace en Cerdanyola, que es el Fantos Freak, proyectos que son
mucho más pequeños, que a lo mejor estamos ya hace 3 años que lo llevamos y lo cogimos y lo hemos hecho crecer poco a poquito, o sea que trabajamos en estrategias más grandes y en estrategias más pequeñas. Entonces podemos llegar a entender un poco vuestras necesidades o vuestras visiones y bueno, ayudaros en lo que haga falta. De mi empresa viene el perfil que es más rarito. Yo empecé Bellas Artes, o sea que tengo bastante esta artística y de locura, o sea, soy la menos ordenada con la que me podáis contactar de mi empresa, pero luego sí que me fui especializando en temas de comunicación y hice mis másteres en comunicación, multimedia, en comunicación histórica. Trabajé en la Universitat Oberta de Cataluña, donde trabajé en lo que es la área de comunidad, de dinamización de comunidad universitaria. Aún no existía el Facebook, pero nosotros ya estábamos dinamizando y creando un sistema de foros y entendíamos cómo dinamizar comunidades offline que estaban todo el día contactando online en la UOC, y esto me permitió pues un conocimiento y un recorrido que me ha hecho llegar a este punto de entender pues el mundo de las redes sociales y comunidades y comunicación directa hacia el cliente. Bueno, porque todo sería... Sí, no, pero lo interesante del Full HD, que por hablar concretamente de esta sala de cine, es que habéis cuidado muchísimo la comunicación también con el espectador, con una newsletter que va creciendo cada día, por lo tanto que... Si lo encuentras interesante, yo puedo hacer un pretest de mercado con mi película o con una idea o con conceptos. Tiene contacto con medios de comunicación, por lo tanto, con alianzas que a mí me pueden servir en un futuro y que puedo compartir. Es decir, que hay un diálogo que se puede establecer, que no sé si habréis sentido esa sensación de él llegar tarde para organizar bien las cosas. Nosotros mucho, nos pasa muy a menudo de que nos dan los preestrenos muy tarde y a lo mejor te lo dan 2 semanas antes de que pase el preestreno y tú tienes que plantear un plan de comunicación en 2 semanas y que te lo admiten los medios de comunicación, sortear las entradas, y a lo mejor va tan rápido que en ti mismo crees que no es lo suficientemente correcto, ¿no? Lo interesante de hablar con un público como vosotros, ¿no?, es que vamos con más tiempo, las majors son súper grandes, hay departamentos internacionales que deciden si te dan o no te dan el preestreno, en este caso son jerarquías que alentizan mucho lo que es el proceso de marketing en la sala, ¿no? En cambio, si yo tengo tiempo, tengo 3 meses porque sé que me va a entrar esa película y haremos un preestreno y haremos un performance y puedo contactar con los medios de comunicación para que se divulga como Dios manda, pues en principio esto funciona mucho mejor. Trabajamos bajo presión a nivel de tiempo porque somos nosotros que realmente hacemos las propuestas de comunicación, hablamos con los medios de comunicación para que nos hagan una propuesta adecuada a cada tipología de película. Uh-huh. Según la tipología de película te irás a un tipo de radio o a una televisión o te irás a un periódico, depende del target también de la película, ¿no? O te irás a buscar canales como el Super 3, ¿no?, para atraer el público más infantil, pero todo el día estábamos en contacto con distintos canales y la dificultad más grande que tenemos es la falta de tiempo de trabajo. Aunque eso pasa, se nos da bien y conseguimos normalmente cuando nos dan un preestreno pues que haya divulgación mediática. Entonces, esto es interesante para vosotros, porque creo que si os dirigís a nosotros y con un proyecto interesante, nosotros lo vemos interesante y tenemos tiempo para hacer un preestreno, por ejemplo, un preestreno infantil con TV3, pues si lo damos con 2 o 3 meses de antelación, la televisión pública es capaz de hacer una promoción. Si le damos 2 semanas a la televisión pública, no te hará promoción,
porque no tiene la escaleta montada, ya tiene la escaleta montada, no tienen sitio y no te darán la promoción. Pero yo creo que es importante porque a lo mejor vosotros estáis pensando, bueno, un productor, ¿por qué me está contando esto si es el final de la cadena de explotación? Pero precisamente este diálogo empezó, esta discusión, porque también os quiero trasladar cuál es el día a día. Empezó, algunos ya conocéis el ejemplo, no me quiero hacer pesada, pero con Tadeo Jones, que lo trabajamos nosotros, pues nosotros teníamos la obsesión de vincular Tadeo Jones con los museos de arqueología. Es en plan, me miro a ellos porque ya conocen el caso, pero queríamos sobre todo establecer una relación con todos los museos de arqueología de España para darle un upgrade a Tadeo y que fuera, bueno, pues no solo es entretenimiento, sino que se pueden vincular algunos programas educativos con la película y la arqueología. También no olvidemos que nos interesaba entrar con tiempo a las escuelas. Y entonces Laia me dijo, si me hubieras contado esto, nosotros tenemos un programa ya muy estable con las escuelas, con lo cual esto, un año antes, ya lo podemos empezar a trabajar. Pero quien piensa en esto puede pensar también en ir a Laia y explicarle, mira, este es mi próximo proyecto, ¿qué te parece? Tener el pulso, el día a día, las caras que van a la taquilla a comprar la entrada es importantísimo, porque muchas veces estamos haciendo trabajo de despacho y nos olvidamos que la gente va a pedir un ticket para la sala 3, para esa de ese señor calvo, para esa del tipo de jersey azul, es decir, la gente mira el cine y mira el entretenimiento o mira las películas que nosotros hemos estado trabajando en 2 o 3 años con mucha distancia. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar, afinar, apuntar desde un inicio contando con todas las partes del proceso de la cadena, desde ventas internacionales, importantísimo saber cuál es el pulso. Nuestros proyectos o son hiperlocales o son hiperinternacionales. Y para hacer un proyecto hiperinternacional tenemos que saber hablar con una persona que está en las trincheras, porque un mercado internacional, Gorka, no nos lo puedes explicar, es ir a las trincheras y ver qué es lo que la gente va a pasar absolutamente y tú no estar obcecado con que ese proyecto se va a vender bien en el mercado. Y es importantísimas estas jornadas de networking para conocernos y hablar mucho más entre diferentes partes de la cadena de explotación, que a veces parece que no hagan conexión, que a veces parece que estemos completamente desconectados, el distribuidor va por un lado, el productor va por el otro y el exhibidor va por el otro. Entonces yo insisto en que lo que tenemos que hacer es conocernos, saber que cada uno tiene un expertise muy claro y ligar esa información para el éxito o para la mejor llegada al mercado de ese proyecto, ¿no? Más que nada, si no te abren una puerta, intentar abrir la otra y a ver si por la otra vía pues te hacen caso y ir avanzando, ¿no? Yo entiendo que hay actualmente una hiperconexión entre todos, pero siguen habiendo departamentos muy estancos, cerrados y que no hablan entre ellos. Entonces, esto me pasa a mí, os pasa a vosotros y nos pasa a todos, ¿no? Que es complicado llegar a los distintos departamentos. Uh-huh. Y yo me estoy hablando, a lo mejor ya os digo, desde una utopía, porque yo sé que me abro y a lo mejor por eso también los cines Full HD tienen otro tipo de marketing y el PUN de Sardañola, y porque estamos muy próximos a gente como vosotros para poder crear ideas y somos capaces de llevarlas a cabo rápidamente, porque las decisiones no dependen de escalones de internacional, ¿no? En este caso. Sí. Yo vivo en esta radio, conozco los cines Splau. Tampoco tengo una sensación concreta. Es que a mí me gustaría, porque habléis como en general, igual un ejemplo concreto en nuestro caso, de campaña, de marketing, porque tampoco tengo las... O sea, no desde... Como espectador, bueno, yo soy productor, pero como espectador no conozco, no tengo sensación de haber recibido por...
sea, directamente desde los Full HD a una campaña concreta que a mí me haya llegado. Sé que hay aquello del carnet, que te permite una cierta fidelización, pero eso es con respecto al cine. Sí, Después hacéis un tipo de películas, bueno, se proyectan en general, que son de carácter comercial. Uh-huh. Yo con respecto a cómo se exhiben, pongo algunos peros, porque por ejemplo en las pantallas más amplias, eso de la máxima inserción, recortáis, no se respeta el formato de la película, con lo cual... Para los autores yo creo que es una... Y más en el marco del festival, pues creo que es un poco eso, a tener en consideración. Y bueno, entonces, y eso, películas que de gente más independiente y demás, ¿qué sentido tienen en una cadena como la vuestra? O sea, ¿qué podríais hacer? Uh-huh. Yo acabo de llegar del Festival de Málaga, que hemos presentado una película, que es Techo y Comida. Hemos ganado 3 premios, el mejor uh-huh. actriz, el premio del público y el premio de ópera prima, a SECAM. Uh-huh. Pero que la hemos construido, hemos empezado, como mucho me imagino, pues en este nuevo sistema de producción, pues la casa de por el tejado, ya nos estamos reencontrando con todo esto, ¿no? Uh-huh. Claro. Digo, una película como la mía, ¿vale?, que todavía está pendiente de distribución y demás, por ejemplo, un cine como los Full HD, ¿qué es lo que harían por nosotros, por decirlo, en el caso de que se interesaran por el proyecto, la película, etcétera? Para empezar, sí que hemos establecido, pues hay un día que es el día de autor y se hace más cine de autor. Después estamos elaborando distintos contenidos, también se meten óperas. Ahora sí que hicimos, por ejemplo, el documental de Kurt Cobain, pero el documental de Kurt Cobain fue un poco lo que te estaba contando, ¿no? Yo me di cuenta que se estaba haciendo y pedí a programación que pusiera el documental de Kurt Cobain. A veces no tenemos por qué estar muy coordinados los de programación con los de marketing, y esta a lo mejor es mi queja o mi visión de que podemos avanzar más si vemos un proyecto como el vuestro y lo vamos introduciendo desde el inicio y que vamos creando expectativa al público de que llegue a este tipo de salas. Nuestra intención no solo es hacer película de grandes masas, que en el fondo, si somos realistas, es las películas que va el público en general y que acaban haciendo taquilla también. Por eso, evidentemente, hay 28 salas. Las 28 salas, hay salas que son más grandes y hay salas de formato más pequeño, precisamente para poder emitir cosas pues mucho más originales, como documentales o cine de autor o óperas, en este caso, que ya lo hacemos, ¿no? A nivel de marketing, de público directo, sí que es verdad que estamos cuidando mucho nuestro público a nivel de dar servicio hacia el público. Incluso ahora estamos elaborando un proyecto que será más hacia también que el público esté cómodo en el cine, que si tienes algún problema puedas avisar y comentar tu problema. El tema de las pantallas es un tema muy personal del director del cine, de Pere Sallén, que es casi un diseño suyo. Él lleva muchos años en la exhibición, su cine es también el Punt de Cerdanyola, que es un cine de pueblo, por lo tanto no es un gran empresario, sino que es un empresario que ha vivido el cine desde pequeño. Su padre ya tenía un cine, él pasaba la escoba en el cine cuando era pequeño y ha crecido dentro del mundo del cine, y es casi una ilusión de proyecto. Y la parte arquitectónica, hay un punto, me parece, en la web que se explica pues el modelo que quieren seguir. Realmente pues es una apuesta muy, muy diferente, tienes razón, y creemos precisamente en que nos hace falta pues desde hacer un festival de cine de autor, que estamos encantados. Si queréis hacer un festival de cine de autor, tenéis las puertas abiertas para poderlo realizar. No, ahora, pero ahí es importante lo que dice él, que él tiene el cine cercano y no lo relaciona con películas que él pueda ir a ver o que se programen ahí interesantes. Se ha programado en el cine Ascensión 2, uh-huh. pero tampoco no ha funcionado precisamente porque no hay un hábito de ir a ese cine a consumir. Es decir, es crear ese vínculo y ese hábito. Concretamente tu película, porque claro, muchas veces en el marketing en general
si hablas en general, pues hablas de conceptos, lo hablábamos de, en este caso con Laia, de trabajar con tiempo, esta sensación de llego de Málaga, tengo que hacerlo todo, es lo que estábamos intentando decir, que hay que evitar, porque si no, es decir, juegas también contra tus propias ventanas de explotación, es decir, el contrato, o sea, la persona de marketing casi tiene que estar con los contratos que está firmando el productor para saber qué tipo de campaña tiene que hacer. Nosotros ahora mismo nos estamos encontrando con una campaña de marketing que estamos haciendo para una película internacional coproducida con Discovery, con Caracol, con Canal Plus, y en cada país hay un tipo de ventanas de explotación que te marcan un tipo de promoción. Es decir, en algunos cines o en algunos países lo que estás intentando es buscar distribuidor, mientras que en otros ya te ha pasado por Canal Plus, por lo tanto ya te ha matado algunas ventanas, pero estás intentando crear una marca internacional. Entonces esto, o sea, es un equilibrismo tremendo, y al final lo que tenemos que tener claro todos es que lo que estamos creando es una marca que da muy comercial, que da de gran consumo, pero sí una imagen de nuestra película que no es una imagen que se va a quemar rápido, sino que va a durar, y ahora también con las nuevas ventanas de explotación, va a durar en el tiempo. Entonces, en este caso concreto, que es Gabo, La magia de lo real, es una película de Justin Webster que terminó un mes antes del primer aniversario de la muerte de Gabo. Dijimos, bueno, lo importante es crear una imagen de que esa es la película documental, de alguna manera, que resume la vida y la obra del autor, para que el año que viene, el otro, cuando se hagan conmemoraciones, ediciones, se quiera hablar del autor, se tenga como referencia la película. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con poco dinero, es decir, que yo si vengo a hablar en el marco de cine de autor no es porque venga de estar 10 años en una major, sino precisamente vengo de estar en la trinchera. ¿Y cómo creamos, por ejemplo, esta marca internacional de Gabo? Pues llegando a un acuerdo, el productor llegó a un acuerdo con la Cancillería del Gobierno de Colombia para los derechos posteriores a la explotación, para que pudieran pasar en los consulados. Esto, que puede parecer un acuerdo no muy interesante, lo giramos a favor y dijimos, vamos a organizar preestrenos en cada ciudad donde vivió Gabriel García Márquez durante esa semana del aniversario de la muerte. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos haciendo una campaña para la gente de ventas. Básicamente, porque en los países donde ya se ha vendido, ya está explotado. Entonces, en tu caso concreto, ¿de qué va la película? A ver si, por ejemplo, podemos buscar un vínculo con Full HD. Es decir, ¿hay alguna comunidad interesante en el extrarradio que has dicho tú que le pueda interesar tu película para que Laia haga un acuerdo con esa comunidad y llenemos el cine? A ver, el problema también... Sí, te pregunto. O sea, vamos a ser, o sea, es decir, que pregunta así, no, te lo estaba preguntando en plan, vamos a matar este tema. Abrir, quiero decir, Sí, es que, bueno, la película es Techo y comida, y a ti quien te rescata, el tema, es una película, lo que pasa es que el tema sobre el que trabaja, pues es el cómo afecta a la crisis, o cómo afecta en este caso a una madre y a un hijo, la crisis en el... en este momento, bueno, está centrada en el año 2012, está interpretada por Natalia de Molina, hay actores a nivel... Es una rara avis porque sí, la producción es aquí catalana, de una pequeña productora de diversidad audiovisual, pero hemos trabajado y rodado en Jerez. Contamos con Mariana Cordero, con Mercedes Hoyos, con Espar Campuzano, Natalia Roch, bueno, un elenco de actores a nivel nacional conocidos, uh-huh. Y que eso también nos ha ayudado mucho a poder enseñar la película y que se tenga interés por ella, y por eso también en Málaga sí, enseguida sintieron. Es una ópera prima de un director jerezano, de Juan Miguel del Castillo. Estudiamos juntos, y entonces de ahí la conexión. Estudié en Barcelona, yo también soy de Barcelona, y de ahí esta conexión.
Entonces, desde el principio, desde el primer día, ante la falta de recursos, lo que teníamos claro es que queríamos hacerla, no podíamos esperar. Cuando a mí me llegó el guion a finales de 2013, es que no podíamos esperar a entrar en un circuito de búsqueda de financiación que lo que haría es postergar toda la preproducción y producción de la película, y todavía estaríamos hoy trabajando, yo estaría aquí intentando saber más cosas, informarme y trabajando en la película, en el desarrollo de la película. Por lo tanto, decidimos, a través de una campaña, decidimos hacerla. La producción creíamos que la podíamos asumir, no estábamos hablando de Star Wars o del Señor de los Anillos, sino una cosa muy costumbrista y la que podíamos acceder. Y la historia lo suficientemente emocionante a nivel humano como para que eso fuera captando a la gente. Y eso es lo que ha ido pasando. Entonces iniciamos una campaña de crowdfunding, que en realidad la campaña de crowdfunding lo único que hacía era financiar una muy pequeña parte del proyecto. Pero eso sí que ha ido vinculando desde el punto de vista ideológico y emocional a mucha gente a nivel particular, que se han hecho cómplices del proyecto, y por ejemplo, todo el tema de campaña a través de las redes sociales y demás, pues bueno, en este momento pues tenemos casi más de 4.000 seguidores en Facebook, sí. Twitter funciona muy bien, etcétera. Todo eso lo hemos explotado sin en realidad saber excesivamente de marketing, pero bueno. Con el día a día del usuario medio, pues bueno, hemos sabido mínimamente poner en marcha este tipo de campaña. Bueno, hemos cuidado mucho los aspectos de imagen, etcétera, todo eso, los mensajes que transmitíamos, para mantener ese equilibrio entre explicar que lo que estamos haciendo es una película, sí, y que no la balanza no se decantara demasiado hacia el movimiento. Hacia un documental, o que se pudiera. A un movimiento de carácter ideológico. Pero los dos caminos se han cruzado. Entonces tenemos un target que se mueve, que es transversal, que se mueve en mucha gente identificada con ese problema, que cuando, bueno, si tuvimos el premio del público, que eso es lo que más nos extrañó, porque claro, cuando alguien dice un drama social en Málaga, premio público, claro, se han llevado las manos a la cabeza, porque normalmente allí lo que gana premio público es Fuga de Cerebros, o lo que de entrada parecía que iba a ser, que era cómo sobrevivir a una despedida de A3 Media, patrocinador del festival. O sea, hombre, no, que ha ganado Marcoll, ha ganado, hay otros años, ha ganado en el Salvachas. Sí, pero bueno, que está muy bien el premio. Diamantes Negros, creo que sí, también un drama así. Sí, bueno, yo creo que incluso, sí, pero vaya, premian este tipo de. Sí, pero el premio al público, desde luego, es un muy, muy buen premio. Nosotros, cuando estamos trabajando la promoción de una película, porque es un buen test. Claro. Hemos visto que la película conecta con la gente, ¿no? Y entonces eso es lo que nos abre la perspectiva comercial. Uh-huh. Es decir, a pesar de ser una película pequeñita, que se ha hecho con los recursos pequeños, pero sí que la gente que se ha ido vinculando al proyecto lo ha hecho con el corazón. Por eso pues la idea, a lo mejor, desde nuestro punto, sería conectar con esta comunidad y enseñar a nuestro público, pues vuestra comunidad, para poder, y vosotros nuestro cine, si emitimos la película, para llegar más lejos y vincularla. De hecho, los cines Full HD están pensados, al ser 28 salas y habiendo salas de formato pequeño, precisamente están pensados para ir introduciendo cada vez más programación diferente. No tan solo documentales ni cine independiente, sino que, por ejemplo, hicimos la final de LOL, de League of Legends, que esto fue una prueba totalmente, nos divertimos muchísimo y fue una estrategia también de movilización de comunidades online. Fue muy divertido porque era una final que se hacía en Corea, por lo tanto aquí se emitía a las 7 de la mañana, se tuvo que abrir el centro comercial a las 7 de la mañana, evidentemente poner seguridad y todo, y llenamos todas las salas. Vino un autocar de 40 personas desde Bilbao, porque hicimos allí pues la final y la comunidad tenía muchas ganas de verse entre ellos y disponían de un cine donde ver pues esa final, ¿no? Yo sí que veo que el futuro está en mover esas comunidades.
a veces desde el punto de vista de que ya te viene muy la programación hecha que se va a emitir en el cine, pues es complejo, porque aparte la programación viene una semana antes y entonces según cómo no te da tiempo. Por eso creo que realmente en proyectos más, no les quiero llamar pequeños, pero más independientes o distintos, sí que moviéndolos desde un inicio, incluso desde el punto de vista del crowdfunding, porque ¿no? Si hay un enlace en nuestra web para potenciar el crowdfunding, pues ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no hacerlo desde el Facebook? O... La campaña de crowdfunding sobre todo sirvió para todavía dar más a conocer el proyecto. Después, claro. Ya la financiación pues supone igual dentro de la película, pues nada, un 15% de todo sí. lo que nosotros... El problema es si no me llega. Es como lo que comentaba con Marta de Tadeo Jones. Si no me ha llegado el dossier, no lo puedo dar a las escuelas. Yo ya he hecho un trabajo en mi cine de conexión, de proximidad, de las escuelas, de entorno y tal, que ya está hecho hacia mi público. Entonces, si yo no tengo ese dossier, no lo puedo dar. Pues un poco está en eso. Bueno, entiendo que es complicado, entiendo que mi visión es complicada. Yo tampoco quiero centralizar, yo era un ejemplo. Pero hablando de tu caso, también supongo que mucha gente está pensando en otros casos similares al suyo. Yo quiero decirte que ahora también estás en un momento muy dulce, es decir, ganar estos premios, ahora tú tienes que marcarte una estrategia, es decir, lo de hablar con el cine, insisto, era por un trabajo previo de ir preparando el camino y la estrategia de tu propia película. No vas a ir a pasar la película al Full HD y que después llegues a un acuerdo con un distribuidor y te diga que estás haciendo. O sea, es decir, ahora lo importante es que tú hagas crecer todavía más esa comunidad y busques esos enlaces externos que hagan crecer el deseo hacia la película y fortalecer esa comunidad, y que cuando lo estrenes en las ciudades que decidas estrenar, sea una película que la gente vaya a ver. Es decir, que es todavía no te precipites. Supongo que ya tienes ahora un... Sí, si yo era una cosa muy concreta, digo, bueno, por buscar un ejemplo, pero vaya, de hecho, yo estuve hablando... Mira, hubiera sido muy curioso que hubiera estado María Rubín y Susana Jiménez, porque con María Rubín hablé en Málaga y estaba muy interesada en la película, pero ya me comentó que estaban en este momento en compra de Telefónica y demás, y por lo tanto tenían que replantear cosas. Y con Susana Jiménez, que a la que presentamos el proyecto en su momento, pero al final el comité creyó que no era un proyecto adecuado, bueno, por esa cosa rara donde sí, era de aquí, pero no era de aquí. Pero bueno, y los cines están abiertos incluso a hacer presentación, o sea, a hacer presentación en el sentido de que tú quieres hacer una presentación a distintos productores o a un público concreto, y se puede usar una de las salas de cine para hacer esta presentación, incluso para hacer una divulgación mediática. No hace falta que solo sea exhibidor en siempre. Sí. En ese sentido. Y micro, yo creo que la acústica es bastante buena. Sí. Y una pregunta, es que después de todo esto, o a mí se me ha olvidado o no lo he oído, pero ¿la película de qué va? Que creo que era un poco la película de qué va. Me han soplado por aquí que es de desahucios, ¿es correcto? Sí. ¿Lo resumirías así? Entonces, en principio empezamos a venderla como tal para poder llegar al... De hecho, ese era el tema principal. Una vez acabada y montada, eso fue antes de empezar a rodar. Para precisamente, bueno, a nivel de marketing, pues poder captar al público interesado, porque bueno, porque a nivel social es un tema que está costando dinero. Una vez terminada la película, decidimos, bueno, y por el mismo contenido, añadimos el subtítulo y aquí quien te rescata. Donde había una doble alusión a la historia que se explicaba de los personajes. Porque en realidad lo que vemos es el día a día de una madre y un niño en un estadio de Jerez, y las dificultades, el paro, sin ayudas sociales, y las dificultades por las que pasa antes de ser desahuciada. De hecho, el desahucio que nos queda hacia el final de la película. Por lo tanto, entendíamos que no era una película sobre desahucios, sino una película cuyas las consecuencias de ese drama del día a día acababa ahí. Vale, para que puedas entender. Este es... vale. Y
Yo, sin ser... No, hay que usar el micro porque están grabando la, vale. La sesión. Vale. Sí, yo sin ser ninguna... Bueno, las estrellas del marketing están ahí, pero... No somos las estrellas del marketing, somos unos currantes que le damos muchas vueltas y que... De eso se trata. Bueno, nos vamos metiendo cada día y realmente aprendemos cosas cada día de eso consiste. Por un lado, veo que habéis utilizado crowdfunding. El crowdfunding a mí es algo que me gusta, bueno, visto desde la barrera, pero que me gusta, no soy productor, me gusta mucho porque va en dos direcciones. Una, tenéis financiación y al mismo tiempo os estáis haciendo eso, una campaña de crowdfunding, que también es una campaña de marketing. A su manera, pequeñita, pero ya se va construyendo una base de gente. Entonces, teniendo en cuenta que eso sucede muy al principio, en el desarrollo, estáis financiando y ya os estáis haciendo la campaña, y ahora os paso la bola ahí al fondo, la pregunta es, para que lo sepan los productores, es cómo los productores desde el principio, desde que están desarrollando, desde que están escribiendo incluso el guión, desde que se están planteando la idea de la película, bueno, no sé si es el tema de este debate. Concreto, pero como entiendo por lo que habéis dicho que hay muchos productores, que les digáis hasta qué punto tienen que empezar pronto y tener en la cabeza, entre otras muchas cosas, por supuesto, el marketing de la película y sobre todo aprovechando ahora internet, las redes sociales, todo esto, que es algo que sin gastar prácticamente nada se puede estar generando una base de gente interesada en la película creciente, pues eso, ¿cómo tienen que integrar el marketing desde el principio siempre? Porque no sé si es vuestro caso, aparte de la campaña de crowdfunding, no sé si habéis tratado de cómo habéis llevado el marketing antes, de manera que la película no nazca para el público el día que la ponen en Málaga, sino lo que decías tú antes, Marta, de ya antes de que llegue a Málaga haya gente que esté esperando verla aquí. Y luego, bueno, pues para cuando gane el premio en Málaga digan, fantástico, pues aún más gente que la está deseando ver aquí. Y con esto cierro. No, muchas veces el marketing es sentido común. Él, de hecho, está aplicando el marketing porque ha mencionado algo de posicionamiento. Ha dicho, no queríamos caer fácilmente en pensar que era un documental sobre la situación sobre la situación de España y que se confundiera con un largometraje documental. Esto es posicionar la película, posicionamiento. Ya, ellos me miran como en plan. Es decir, que las redes sociales nos ponen en contacto directo, pero si no está hecho bien, si no está bien pensada la película, el error es inmediato. Es decir, puede ser muy útil para arrancar desde un principio, pero hay que arrancar bien, porque si no también matas la comunidad. Hemos visto ejemplos de proyectos que han salido demasiado temprano a la luz y que se han quemado. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos, es decir, pueden ir cambiando, pueden ir naciendo nuevas plataformas, pero el previo de la cocina, de saber qué película tienes, con qué comunidades tienes que conectar y cómo vas a llegar a conectar a esas comunidades. Por lo tanto, tu propio diseño de modelo de negocio es importantísimo y lo hace el productor con mayor o menor intuición y también con mayor o menor experiencia, que es lo que te da. Es decir, dices, no me volverá a ocurrir. En la segunda película voy a empezar, voy a evitar esto, voy a evitar lo otro. Es decir, que cuando yo hablo de las personas que estamos haciendo el marketing, no es que yo te venga con ideas geniales. Con cada película va a necesitar una estrategia completamente distinta a la película del lado. Es distinto una película que tiene ganchos sociales o de cambio, de posibilidad de cambio social, a una película, un drama, a un entretenimiento, a una película de terror. Son películas que tienes que tomar de forma y trabajar de forma completamente distinta. Unas van a permitir que haya una implicación de las marcas desde un inicio y hay otras que no vas a querer marcas, a lo mejor vas a querer entidades sociales, pero también entidades sociales que se vinculen
De la manera que tú quieras que se vinculen, es decir, que no se te coman el proyecto. Nosotros también hemos llevado a una película, no sé si está Isabel por aquí, Corredors d'Afons, que era una película sobre la situación de los menores, inmigrantes que llegan a Cataluña y pasan a ser protegidos por la Generalitat, y después se encuentran en una situación, en un limbo legal entre los 18 y 20 años. Entonces, esta película, llegamos a un acuerdo con una sala de cine en Barcelona y empezamos a hacer otra película. Es decir, que era cómo conectamos con estos chicos, porque en el fondo era una imagen muy positiva de estos chicos. Decir, bueno, pues hay una parte de esfuerzo que depende de ti, que tienes las oportunidades. Es muy naïf de, por mi parte, porque son chicos que han sido expulsados de una patada de su casa para que se vayan a ganar la vida fuera, o en otros casos mucho más dramáticos. Pero era emocionante ver cómo se llenaba la sala de grupos que iban pasando, porque claro, tú mismo tienes que pensar en cómo vas a programar tu película. Hablo de cine muy independiente, y por eso entiendo que este es el marco. Ya no estamos pensando en voy a estrenar el viernes contra 12 películas y cómo voy a sobrevivir ante tal ahogo, sino, bueno, voy a utilizar ese viernes de estreno, porque los periódicos siguen únicamente cubriendo los estrenos que salen el viernes. Es decir, estamos en un cambio de modelo en muchas partes del negocio. Es decir, el periodismo entiende el modelo como antes, porque le queda a él que le explican lo que ha tenido que pasar, o las luchas que tiene el productor o el distribuidor para estrenar esa película. No le cuenta. La lucha suya es la del periódico, que cada vez aportan más personas en la sección de cultura y cada vez pueden ir a cubrir menos los estrenos. Es decir, yo os puedo poner un ejemplo en este caso, cuando hemos llevado festival de cortos, de llamar a algún periódico y decir que no tienen sección para cortos. Entonces, bueno, es cultura, ¿por qué no? Estás difundiendo. Entonces, te quedas como muy frenado. De hecho, hay recortes en todos los lados, y en la prensa pues también están sufriendo este tipo de recortes, ¿no? Yo, atando un poco con lo que dice Marta, pues entiendo una película como un proyecto artístico, un proyecto incluso personal, pero también lo entiendo como un proyecto que tiene que tener una estrategia de venta y que tiene que tener una estrategia de marketing, que tienes que definir un target al cual irás dirigido, en que tú estás pensando en el target desde un inicio, por lo tanto estás dando casi una vuelta con el transmedia que vas a producir alrededor de esta película. Transmedia, no a nivel de Harry Potter, que no llegáis, ¿no? Porque ha hecho libros, videojuegos y todo lo que está alrededor, ¿no? Pero sí que realmente se puede crear un transmedia a menos escala, definiendo pues a qué radios vas a ir, porque tú quieres este target, a qué cines te van a interesar, y yo lo único que pido es que a veces en este transmedia se incluya ya el cine. Si estás haciendo un proceso de crowdfunding, el proyecto es interesante y nosotros lo vemos y podemos ayudar a nivel de nuestra newsletter, a nivel de nuestro Facebook, a nivel de contacto con el público directo que le interesa, y creando expectativa, pues ¿por qué no? Estamos allí y tenemos las puertas abiertas. A veces parece mentira, ¿no? Porque es complejo llegar a nosotros, pero en el fondo, aunque parezca un cine muy grande, somos pequeños. Entonces es más ágil en este caso. Yo creo que es importante, si estamos hablando de estrenos pequeños, lo que yo estoy explicando. Es decir, también esto es distinto si tú ya tienes una película de 90 copias, una película de 200 copias. Entiendo que nos interesa hablar de cine independiente con pocas copias, donde tú casi tienes que inventarte ese modelo de explotación. Lo tienes que crear. Es mucho más creativo de lo que parece, pero también si es creativo en base a una cierta realidad, es creativo en base al cine al que vas a dirigirte y hablar y a establecer con él
una cierta estrategia de estreno funciona. Yo estuve antes de Wow en Dea Planeta, llevaba la parte de autor, de cine de autor. Llevábamos el reestreno de Tati a los cines y era un acuerdo que teníamos con Sherlock. Claro, era muy gratificante hacer toda una estrategia de marketing contando con, sabiendo que ibas a dos cines, Barcelona y Madrid, pero el tráiler estaba dos o tres meses antes, toda la cartelería lo hacías ya con el logo del cine, hacías todo un circuito de proximidad y funcionaba, es decir, el pack Tati, si algunos tienen algunos años aquí, recordaréis que fue el pack más vendido en la FNAC, es decir, que también esto tiene su gratificación en otras ventanas de explotación. A nuestra manera también lo podemos seguir haciendo. Yo, aquí, siento, pero con el Cine Girona, por ejemplo, he establecido muchos acuerdos, porque ella lo dice, o sea, nos pasa que estamos situados fuera de Barcelona y no lo tenemos en la mente. Yo sí llego a un acuerdo con algunos documentales, como te estaba diciendo, de migración o otros, que llego a acuerdos con comunidades muy fuertes, muy bien comunicadas. Necesito un cine de base para hacer estos acuerdos y decir, vale, cada jueves vamos a hacer aquí un foro de debate donde mi película va a estar en el centro. ¿Qué hago yo? Miro la película o miro el argumento y le voy sacando esos ganchos que le pueden interesar a la gente. Ya sea, Colegio de Abogados de Barcelona, tenéis que ver esta película porque es importantísimo que un abogado vea esta película por la carga de debate sobre cómo enfocar esta ley en concreto. La ven. ¿Esto qué son? Semanas. Estos son meses. Es decir, esto es tiempo. Ostras, pues sí nos interesa, pero tenemos cerrado nuestra programación hasta el trimestre que viene. Bueno, pues me espero. Si lo estamos haciendo con tiempo o el productor no tiene un deadline que le está marcando una ventana de explotación, decir, no, yo no me puedo esperar, tengo que salir ya. Si se puede hacer, pues está llegando una newsletter a 25.000 abogados y te has podido buscar a tres abogados de referencia que tratan tu película para que vayan y monten un foro. Y además invitas también a Jordi Évole, que casualmente conoce al director, y puedes montar otra sesión. Y así vamos organizando sesiones. Ahora, ¿es esto un modelo de negocio? Hombre, esto es lo que muchas veces discutimos. Hacer esto, pues yo no sé si lo estamos haciendo de manera de transitoria para en esta especie de caminar en el desierto, y que cuando las cosas vayan mejor, al menos esta manera de hacer tenga su repercusión en otras ventanas. Es decir, todo el ruido que haces. Para mí, la sala de cine sigue siendo una muy buena manera de crear marca y atención hacia la película. A ver, sí que es verdad que nuestra dificultad es no estar en el centro de Barcelona, por lo tanto, tanto a nivel de películas independientes como de majors para hacer preestrenas y grandes preestrenas, siempre buscan un cine céntrico en Madrid o un cine básicamente en Madrid. Y en Barcelona llegan muy, muy pocas preestrenos realmente. Y los que llegan, evidentemente luchamos por ellos, ¿no? Hemos tenido, pues cuando vino Santiago Segura, pues que se vino a nuestras salas, en películas como la de Mario Casas, que os gustará menos o más, pero movimos allí un salao importante que tuvimos que avisar ambulancias para las chicas que se ponían histéricas. O sea que hemos montado juergas importantes dentro de los cines Full HD, y entiendo la visión esta de que estamos dentro de un centro comercial, pero a la vez está construido, repito, con salas pequeñas para poder proyectar la máxima programación, y no la máxima, la de mayor calidad, si podemos. Entonces, si nos llegan, no estamos cerrados a proyectar. La otra cosa es si el público va a ir o no va a ir, si van a asistir o no van a asistir, lo que nos va a durar esa película sin la gente no compra entradas, ¿no? Claro, tú puedes poner una película, pero a lo mejor
pues está allí una semana porque nadie te ha comprado una entrada, eso también puede pasar y realmente es lo que cuesta, ¿no? de entender y de hacer llegar, y ponemos esfuerzos de comunicar en el Facebook pues que se está pasando un documental, que estamos pasando las óperas, que estamos pasando no sé qué, pero sí que es cierto que lo más minoritario cuesta más de vender. Y por lo tanto, pero no estamos cerrados a uh-huh. emitir. De hecho, tenemos muchas ganas de poner más programación, de hacer algún festival, de hacer cosas distintas. Pero también te puedo contar que en cines más pequeñitos, como los de Sarrañola uh-huh. del Pun, pues tampoco están emitiendo películas más alternativas, sino que van a lo que les da dinero. Porque finalmente son cines que tienen también que comer, sobrevivir y que si luego no va al público, pues es complicado. Es como la versión original. La versión original, hay mucha gente que dice yo quiero versión original, luego implantas versión original y no va nadie. Entonces, ¿qué pasa con la versión original? Realmente es que las voces que piden la versión original son muy potentes, porque son muy cineastas y porque realmente les gusta. A mí también me gusta la versión original y la tenemos allí, pero si somos realistas, la gente no va a ver versión original. Bueno, lo que es muy difícil, complicado. Lo que es muy difícil es crear dinámicas hacia una sala. Es decir, la gente está acostumbrada y cambia muy poco de la sala de cine a la que va. Uno está acostumbrado a ir a 2-3 cines y educar o comunicar que en una sala que se identifica con una sala muy comercial están empezando una línea más de versión original, pues requiere tiempo, requiere comunicación, requiere paciencia y bueno, y parece que hoy en día esto que estoy diciendo pues es lo que hay menos en este sector que está bastante no, y costumbres establecidas. Angustiado. Yo pienso en un cine de versión original cerca de mi casa y tengo el Verdi y me voy al Verdi a ver una película. Entonces, en una macro sala, la gente piensa es cine comercial, centro comercial, lo ata todo, aunque sí que hacemos esfuerzos para hacer cosas distintas. Y ojalá seguimos haciendo más esfuerzos y por eso estamos hoy aquí también para hablar con vosotros, ¿no? En este sentido, que es un poco la idea. ¿Hay alguna pregunta? Una intervención. Xavi, a ver. El micro. No nos pongas una pregunta difícil, ¿eh? No. Él, por ejemplo, es el ejemplo de gente que está empezando, a profesionales que están empezando a trabajar con productores para crear planes de marketing desde un inicio. Uh-huh. No voy a preguntar nada, voy a hacer una pequeña aportación, que podéis evidentemente discrepar y tal. Creo que la mayoría de aquí sois, bueno, hay muchos productores aquí pequeñitos, por tanto no tenéis dinero, lo sabemos. Hay una cosa que quería aclarar, que muchos os apoyáis en las redes sociales y en lo digital. Hay que aclarar que el tema online no tiene ningún tipo de sentido si no existe el offline. ¿Vale? Cuando nosotros trabajamos una película, se trabaja una identidad. Una identidad no es solo lo que veis en tu pantalla móvil, en tu tablet o en las redes sociales. Una identidad, para que me entendáis, se tiene que palpar, se tiene que sentir. Es decir, se tiene que tocar, se tiene que oler, se tiene que vivir, se tiene que respirar, se tiene que padecer, se tiene que gozar. ¿Vale? Entonces, eso se consigue en la parte offline, o sea, yendo al cine y tal. Para un ejemplo que puedes entender todos los que tengan Facebook, que debe ser la mayoría de aquí, de las veces que decís que vais a acudir a un evento, que os invitan, de cada 10 personas, de las 10 van a ir 2. ¿Vale? Eso ocurre un poco con las redes sociales. Las redes sociales están muy bien para divulgar, pero no es un baremo real. ¿Vale? Simplemente quería aportar esta acotación, porque evidentemente, tal como empezaba la intervención, nos consta que como no hay dinero, pues lo vas a hacer todo pues de la forma gratuita y lo entendemos y es lógico. Pero lo que estamos hablando, bueno, lo contaba Marta y Laia, que el marketing no solo es eso, eso es una parte de comunicar. El tema digital, redes sociales
y tal, es un canal, es una vía de llegar, no es un plan. Un plan o una estrategia, sobre todo, es saber qué vas a utilizar y para qué lo vas a utilizar. O sea, cada red social, por ejemplo, tiene su función y se debe utilizar como tal. Y básicamente eso, cuando llegáis a hacer un plan de marketing, ya sea contratando servicios externos o porque le queréis llevar vosotros, porque os apetece más, analizad todo, o sea, todo. O sea, y luego ya utilizar las redes sociales, ¿vale? Ya está, solo es eso. Bueno, es más que nada establecer canales de comunicación. En el caso del cine, evidentemente, no solo hablamos, cuando hablamos de marketing, no solo hablamos de marketing de películas, sino de canales de comunicación con el público final y tener una atención positiva hacia el público, que también es muy complicado, de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo lo encuentre todo perfecto. Entonces, la atención al público nos mata también el día a día, ¿no? Que es complejo, ¿no? Y sí que es cierto que las redes sociales ayudan, pero que no todo se traduce en venta, ¿no? No que tengas aquí 20.000 fans implica que tengas 20.000 entradas vendidas. Esto es un esfuerzo. Incluso en canales de venta que hemos utilizado, externos a nosotros, de llegar a vender 11.000 entradas y que un 20% de la gente que ha comprado no venga al cine, todo, aunque haya comprado la entrada, eso pasa. Eso realmente llega a pasar, es muy sorprendente, pero al final quien viene es quien te compra a través de tu web o quien compra en taquilla, que ya ha decidido que ese día va al cine. Pero si tú abres otros canales de venta, llámale Offertix, llámale Let's Bonus, llámale otras vías, pues un 20% ya os digo yo que no vienen. Bueno, esto es... Me gustaría volver un poco a las bases de lo que hablábamos del plan de marketing, que era que él también lo ha hablado de geográficamente dónde va a ser más importante nuestra película. Dimensionar la película y saber dónde está tu público geográficamente hablando. Una de las películas que hemos disfrutado más trabajando este último año ha sido L'Oréal, la película que fue a San Sebastián, y empezamos a trabajar en L'Oréal antes de rodar la película, precisamente porque Xavi Berzosa, de Irusoin, nos vino a buscar y nos dijo, mira, sé que habéis estado implicados en Panegra y me gusta mucho cómo habéis trabajado sabiendo que no es lo mismo Panegra en Cataluña que Panegra en España. Y precisamente nosotros tenemos una película en euskera, donde en Euskadi va a tener una visibilidad y donde en el resto de España no sabemos muy bien cómo tenemos que estrenarla. Entonces, todo el trabajo, no sé si tenéis en mente el cartel. Por ejemplo, el cartel es un trabajo de semanas donde estuvimos dándole vueltas al brief creativo de qué es lo que tenía que comunicar ese cartel. No queríamos caer en un drama donde si aparecían las actrices ya te estabas automáticamente. El espectador lee inconscientemente mucho más de lo que nosotros pensamos, sabe mucho más de cine de lo que nosotros imaginamos. Incluso si a un periodista en una radio le fuerzas para que tenga una entrevista con tu director, el oyente que lo escucha cada día y que sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está haciendo porque es una obligación, va sin que se dé cuenta esa persona a decir, esa película no la voy a ver. Es decir, muchas veces tienes que trabajar la película conociendo muy bien sus puntos a favor, sus puntos en contra, y no querer realmente ir en contra de esa película. En el caso de L'Oréal, no queríamos que el público rápidamente lo identificara con un perfil tipo de película española, y queríamos, la habéis visto la película, que tiene una planificación, unos planos, una poesía, pues eso era lo que queríamos transmitir con el cartel.
Yo hago un mea culpa a Xavi Berzosa, yo le dije, ah, muy bien, esto es un teaser póster, cuando me das el póster final. Es decir, el departamento de marketing suele ser muy conservador, es decir, es el productor que cuando tiene toda la información en la mano toma las decisiones arriesgadas, porque si fuera por nosotros, nosotros estamos tirando hacia abajo, no hagas esto, sé prudente con esto, es decir, hemos vivido muchos resultados muy negativos que suponen un lastre para una productora o que significa que no vuelva a producir esa productora durante años. Por eso nuestro trabajo es importante que venga previo para minimizar tanto como podamos los riesgos de la película o al menos el productor esté seguro de cada paso que esté dando, porque lo está dando. Es decir, también muchos productores me dicen, o productoras, estoy harta de irle con el cartel a mi pareja. Ya me dice, sí, sí, es precioso, hombre, sí, claro. En realidad el cartel muchas veces es la punta del iceberg de no tener claro qué película tienes entre manos. Es decir, cuando tres personas que están trabajando en la película, el jefe de ventas, la persona que ha comprado esa película y la persona de marketing están discutiendo sobre un cartel, que si tiene que ser más rojo, que si tiene que ser ir la figura a la izquierda, en realidad estás discutiendo de otras cosas muy distintas. Es de qué película tenemos entre manos, que esto es una cosa, y qué película queremos comunicar. O sea, muchas veces la película, y más si tiene varios géneros, tendrás que decidirte porque hoy en día el menos es más en cuanto a comunicación, es lo que os decía, la gente vive el cine de una forma muy lejana, mucho más lejana, es decir, la gente que está al corriente de los estrenos cada viernes es muy poca, es gente que normalmente trabaja en el sector de cine, la gente corriente no... la gente corriente, quiero decir, la gente que no está implicada en cine, no está diciendo, ostras, esa película que ha ganado 3 premios en Málaga, es tu trabajo de comunicarlo. Ayer estaba en una reunión en la academia con Carles Bosch, de Bicicleta, Cullera, Poma, es que esto me hace mucha gracia, cómo va, o sea, si nos ponemos, productor tiene que estar horas al lado de una taquilla de cine y escuchar lo que la gente dice, lo que os decía antes, ¿no? Bicicleta, Cullera, Poma le decían todos los títulos del mundo, pera, manzana, pero es que hubo un señor que dijo piedra, papel o tijera. O sea, así es como percibe el público nuestra película, es decir, lo percibe con muchas dioptrías, con mucho ruido y como si todos los carteles del cine estuvieran en movimiento. Así es como nosotros tenemos que trabajar. No, ya está. Claro, ¿y las redes sociales nos ayudan? Pues no mucho, la verdad es que películas como 8 apellidos vascos creo que tenían 800 amigos en el Facebook, un ejemplo así, o Panegra cuando estrenamos no pasábamos de los 400, es decir que no está... Que a ver, también es un producto en el fondo que queda allí, pero es temporal, las redes sociales a lo mejor si os vinculáis con las redes sociales también de los cines que ya arrastramos todo el público... Esto es básico. Es un poco lo que la necesidad, llegaremos más lejos, ¿no? Porque al final quien tiene que ir es el público final, entonces abrir una web, evidentemente un microsite para una película pues es interesante, abrir redes sociales, se tiene que mirar bien cuáles y cómo las vais a llevar y a quién os vais a dirigir y evidentemente no va a ser una red social de masas, va a ser de un público fiel y que nosotros tenemos que arrastrar luego hacia las salas en este caso, ¿no? De hecho, en el ejemplo que os ponía Gabo, creo que tenemos 200 seguidores en Twitter, una cosa así misérrima, pero en realidad es un canal de comunicación donde nosotros nos vamos enganchando a las redes ya creadas. Gabo tiene un perfil de 5 millones en Facebook muy activo que lo controla la editorial en Nueva York, entonces cada vez que nosotros queremos publicar una noticia, como ellos están muy interesados en la promoción de la película, nos van comunicando todo lo que emitimos. Esto es lo que os decía del Colegio de Abogados, un medio de comunicación, una newsletter de un cine, es ir sumando, por ejemplo, con lo de los museos de arqueología, que, bueno, evidentemente Tadeo no fue bien
no fue lo bien que fue el cine por este acuerdo, os lo aseguro. Pero son otros. En este caso, yo lo defendía porque decía, bueno, pues si sumamos todas las redes y toda la gente con la que se comunica estos museos, ya es no es despreciable, y además es un público muy activo. Es decir, también el productor tiene que leer y descargarse de MCU el hábito de consumo cultural de este país y saber quién va al cine, cuánta gente va a ver una exposición, cuánta gente, es decir, pero conocerlo con números, ponerle. Y tristemente han cerrado muchas salas también, ¿no? Entonces, esto te hace replantear modelos de negocio dentro de las salas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, pensar que los productos se están convirtiendo en servicios. Implantar la tarifa plana, como implantamos en los cines El Punt de Cerdanyola, fuimos los primeros cines del país en implantar la tarifa plana. Fue una complicada decisión, pero realmente yo veo que el futuro va hacia aquí. Si miráis Spotify o miráis Filmin o miráis, la gente paga unas cuotas y accede a la cultura. En Alemania, en Francia, hay cines que pagas tarifa plana y vas al cine. ¿Por qué aquí no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado muy bien en El Punt. Evitamos realmente que cerrara el cine. Entonces, bueno, es un cambio de modelo de negocio y de paradigma que cuesta, pero que va adelante, yo creo. I és el futur per a mi. Hola, bon dia. M'agradaria preguntar una mica pel tema de llengües, perquè a vegades una llengua es roda amb una, no sé, o sigui, per exemple aquí mateix, no, si voleu fer una promoció a Espanya, doncs hi ha el català, hi ha el castellà, hi ha el basc, a vegades et vols dirigir al món, com ho fas? No? Fas una pàgina de Facebook per tots els idiomes, per tots els països, crees una pàgina de Facebook per cada idioma o per cada territori, el mateix amb el Twitter, o sigui, com ho fas quan tens una pel·lícula a vegades independent, rodada fins i tot amb una llengua estranya, no? D'una altra, pot ser una llengua africana, no? I que vols arribar, doncs, a molta gent diferent i d'una manera com clara, no? Amb quina llengua poses el cartell, amb quina llengua fas la pàgina web, no? Això le damos muchas vueltas en cada película. Y este caso, por ejemplo, de Bicicleta, Cullera, Poma, es un ejemplo, porque también se estrenó Bicicleta, Cuchara, Manzana. Panegra, Pan Negro, Loreac, entre paréntesis Flores, es decir, son discusiones que duran semanas antes de decidirlo, porque en el caso de Loreac, que es una palabra que fuera de Euskadi, como mucho te suena marca de ropa, decíamos, bueno, fue una discusión de si teníamos que titularla Flores. Pero una de las estrategias de marketing era ser muy vascos, es decir, ser desacomplejadamente vascos, es decir, es una película rodada en euskera que no habla de ningún tema político y se decidió, tanto así que el Facebook era algunos posts en euskera y algunos posts en castellano, porque la gente que sigue la película Loreac, la mayoría eran de habla vasca. Entonces muchas veces yo le decía al productor, hombre, Xavi, que no me entero de lo que estáis poniendo, porque claro, todavía el catalán y el castellano algo puede rascar. Y me decía, es que esto es lo que quiere nuestra comunidad. Es decir, pues no te enteras, pues no te enteras. Es decir, también en el fondo, si hay una foto colgada de un festival, pues ¿qué está diciendo? Pues que han ido al festival, ya está. Es decir, duplicar páginas, pues yo creo que para el community es un dolor de cabeza. Al final tienes que encontrar lo que sea más práctico para ti y poner toda la información en varios idiomas y poner, decidir qué título va antes, es decir, dónde está tu territorio más importante. Esto es lo que tienes que decidir. Entonces, ¿tu territorio más importante es Cataluña? Entonces todo va en catalán. ¿Que España es igual de importante? Entonces duplicas y haces los carteles y toda la comunicación en castellano. Es decir, haces un estreno en castellano, sin subtítulos, sin traducción ni nada para España y haces una versión catalana en Cataluña. En el caso
de L'Oréal, que la película se dobló, pero siguió yendo como L'Oréal. Y entonces, para no poner flores subtitulado, lo que pusimos era flores dentro de un eslogan, de un tagline, que era solo son flores. Entonces, bueno, era una versión del título. Cada película, es decir, no tengo una respuesta porque sería, vale, ¿de qué película me estás hablando? ¿Cuál es tu proyecto? Entonces, vamos a estudiarlo. Hay películas que a lo mejor es que ni hace falta que estrenes en España, que solo tienen un interés en el ámbito catalán, no porque tengas estrenes dimensiones más grande tu producto, vas a tener más éxito. Yo creo que al revés, lo que estábamos hablando de tanto ruido, cuanto más concentres, yo creo que depende de tu dimensión, ¿eh? Es decir, es una cosa de escala. Si ya necesitas ir con 100 copias, con 200, estamos hablando de otro tipo de negocio. Pero en estos estrenos tan pequeños, era lo que os decía, es un estreno pequeño, acuerdos con todos los socios que te van a acompañar y arrancar cuando lo tengas todas las patas muy ligadas. Yo te voy a responder desde una bastante que no tiene nada que ver con el cine, desde mi empresa. Yo a nivel personal he trabajado lo que es he transformado una estrategia de patrocinio de un jugador del FC Barcelona y por lo tanto he llegado a abrir canales de redes sociales en China que son muy distintas a las que están aquí, y entonces hemos cambiado todo lo que es la idea de patrocinio, también vinculando acciones a las redes sociales, que es un mundo muy cambiante. Entonces constantemente estamos los que hacemos dosieres de patrocinio, los que hacemos ventas, estamos reformulando acciones y reformulando posibilidades a nivel de redes sociales y a nivel de acciones especiales. Entonces, yo partiría de la idea de dónde está tu potencial a nivel de venta. Entonces, a partir de aquí decides qué idiomas son los más interesantes y qué mercados son los más interesantes, y decides qué redes sociales abrirás. Claro, en un jugador de fútbol de primer nivel tienes que analizar muchos mercados y en cuáles quieres entrar, para que luego las marcas pues quieran también patrocinar y quieran entrar. En proyectos más pequeños, evidentemente, no vas a abrir a lo mejor las redes sociales de China, pero a lo mejor te interesa mucho el mercado belga, por lo que sea, y porque has detectado que tu target está allí y decides abrir un canal hacia allí, ¿no? Pero que tienes que partir de la idea de análisis de target y de venta, yo creo, en este caso. Y tener muy en cuenta lo que hablamos siempre de la pérdida de valor cultural cuando cruzas una frontera. Por lo tanto, tú tener en cuenta cómo posicionas o qué es lo que explicas en un territorio. Si tú has rodado en una ciudad concreta, tu comunicación va a ser una, y cuando saltas incluso de esa ciudad, de esa comunidad, de ese país, tu película tiene que volver a reformularse cuando cambia de lengua, de territorio. Nosotros he trabajado con muchos distribuidores que compran películas de fuera. Cuando la película la compras, tienes que volver a estudiar si el cartel es el adecuado, si el título es el adecuado, que esto nos critica muchísimo la gente por cambiar los títulos aquí, pero es una parte del marketing. Ahora mismo tenemos una película que el título no quiere decir absolutamente nada y nos planteamos, bueno, pues ¿por qué no? Este puede ser un gancho más para atraer al público y para crear otras acciones, ¿no? Entonces, es un poco lo que decía, que cada película tienes que saber, y sobre todo, por ejemplo, ventas internacionales lo hace mucho, porque la película puede ser un fenómeno aquí, pero fuera o lo tienes que explicar de otra manera o tienes que buscar otros ganchos con los que conecte la gente. Yo creo que estaría bien que habláramos ya, no sé si queréis hacer alguna intervención. Ah, sí, perdona, el micro. Hola, buenos días. Os quería hacer más que nada una pregunta a ti, Laia, referente a las salas que cierran, por ejemplo, el caso del PUN que has explicado.
¿cómo un empresario toma decisiones que tiene que tener la ayuda de vuestro perfil profesional para hacer tomar cambios? Esta sería la pregunta. ¿De qué forma vosotros podéis incidir en la programación? Muchas veces los programadores no les gusta vuestra incursión o vuestra... No, es complicado. Es complicado. La decisión, por ejemplo, del caso del pool, me gustaría que la explicaras. Digo porque lo he vivido de cerca y aparte pienso que hay una comunidad, por ejemplo, la comunidad de estudiantes que podían, que en un momento dado tenían una eran público vital de este cine y desaparecieron totalmente, y si los habéis vuelto a recuperar, o bien la posición que tiene de estar tan cerca de la estación de Renfe. Claro, es un cine, este caso. Hay distintas maneras de hacer marketing, y estos cines haces un marketing mucho más de proximidad y de target que te interesa. En este caso el público, el estudiante, es un público que nos interesa, y evidentemente también estamos en contacto haciendo promociones a través de universidades e incluso de plataformas que se van creando a través de la universidad, que ponen en contacto comunidades, como puede ser Patata Brava, que están todos los estudiantes allí hablando, ¿no? Y luego también, pues evidentemente, lo que es la implantación de la tarifa plana, pues fue una decisión importante, que se planteó bien planteada, que se fue con cautela y fue poco a poco hasta que decidimos ponerla en marcha. Implica aparte todos los departamentos, no solo el de marketing, ¿no? el de ventas, hasta tener una transformación en taquilla también, una transformación de hacerle entender al usuario un modelo de negocio distinto, de vender la cultura como un servicio y no venderlo como un producto, un entendimiento con las majors a nivel de seguir evidentemente desde el cine pagando las entradas que la gente consume, aunque venga con tarifa plana. Pero al final el planteamiento era qué queremos, una sala vacía o una sala llena. Entonces nosotros la idea es tener una sala llena, que la gente disfrute de la cultura y que a partir de aquí pues sea asequible para las personas también, ¿no? A veces para una familia entera es complicado ir al cine, vas dos personas, vas con dos hijos, pues al final te sale muy caro, ¿no? Y pasar el día en el cine, que si luego quieren palomitas y luego... Pues entonces creímos realmente que quien le gusta el cine pues se haría la tarjeta de tarifa plana, y eso sí que ha llegado muy bien a gente más joven y a familias también, evidentemente, y ha hecho reflotar el cine. Hemos aumentado la facturación, cosa que hoy en día es complicado porque están cerrando muchos cines, de que podemos estar muy orgullosos de que se haya aumentado la facturación y que se haya aumentado el público que viene en el cine. Tenemos un reto en el tema de poder diversificar en programación, pero esto es más complicado porque es un cine pues más pequeño, es un cine que está donde está y al final pues también pues hace falta sobrevivir. Realmente el cine vive del consumo, sobre todo, como sabéis, vive de que la gente pues se compre también sus palomitas. Lo que hay más margen en el cine pues son las palomitas, y a partir de aquí pues evidentemente vive de una programación correcta, de un marketing correcto, y luego vive de la asistencia de público. A mí me interesa llenar la sala, que es lo que nos interesa a todos. Si en un cine como el PUN, que está haciendo equilibrios, pones una película de minorías, la sala no la llenarás. Pero bueno, todo se andará, en principio. ¿Los días de autor, lunes, martes? Sí, a ver, no están funcionando mal. Es una opción, por ejemplo, de lunes y martes, en que la gente a lo mejor no iba al cine, y entonces, como tienes una opción diferente, vas al cine y potencias pues otro circuito, que es lo adecuado también, ¿no? Un poco buscar esos días que te falta también gente para ampliar la programación y que pueda venir todo tipo de público, y al final todo tipo de público conozca nuestros cines. Es llegar más lejos en este caso, ¿no? Pero bueno, un poco
pero es un marketing más de batalla. Si hablamos del PUN de Valencia, aún podemos, también hemos aplicado la tarifa plana, primero lo hicimos en el PUN de Cerdanyola, luego en el PUN de Valencia, pero es una zona, por ejemplo, que está mucho más empobrecida, que la gente no va al cine, que la que han cerrado muchos centros de ocio del Voltante, que las discotecas han cerrado, que la gente no sale de casa. Entonces, es un, si vais allí, lo veis y lo percibís, es más complicado aún de llevar, ¿no? Y estos aún no han cerrado tampoco. Entonces, bueno, es un gran elogio de momento conservar estos cines y que tiren adelante, sea por la tarifa plana o por estrategias que estamos pensando, pero más a nivel de proximidad, ¿no? Estrategias más de batalla, que cuestan mucho, pues conocer la zona y saber dónde enfocar. En Valencia, por ejemplo, en la zona de Alcira, el internet no funciona tanto como funciona aquí la newsletter, y funciona, o sea, aquí somos más de internet, de recibir un newsletter, de abrirlo, de hacer promoción. Allí somos más de esta semana este pueblo va a tener el cine a un euro, la semana que viene este pueblo lo va a tener, y vamos cambiando de pueblo, ¿no? Entonces, un poco de hacer estrategias más de proximidad y de batalla. Entonces, es divertido porque vamos aprendiendo muchas maneras de trabajar también, ¿no? Desde el pequeño hasta el grande. Y luego, bueno, en festivales ya es cambiar el modelo de negocio dentro de lo que es la administración pública. La administración pública ya no puede financiar los festivales son caros, entonces buscan recursos a nivel de externos, de marcas, para poder llevar a cabo estos festivales. Entonces, nosotros estamos creando modelos de patrocinio para estos festivales más pequeños, en que los ayuntamientos siguen apostando, pero no pueden poner tantos recursos como habían puesto hasta ahora, porque hay una crisis y porque necesitan financiación de empresa privada. Entonces, aquí sí que hay un gran trabajo con las marcas y con los creativos y los que organizan el festival, de repensar qué podemos ofrecer a las marcas, que no sea la típica puesta de logo y ya está, sino que podamos ofrecer algo más creativo y que a ellas les atraiga para estar allí. Eso lo habla desde Dynamic Comunicación, desde su agencia, que empezasteis con un festival y ahora ya lleváis llevamos varios. Bueno, empezamos con el Ayuntamiento de Cerdanyola, con el Festival Fantos Freak, y luego, pues como este modelo les ha gustado, porque hemos conseguido financiamiento externo, evidentemente, pues lo están extrapolando a festivales como el Festival de Blues, el Festival de Fit, que es infantil, el Festival de Cantejondo, que estamos haciendo ahora. O sea que la variedad es mucha, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo cada año pues festivales para ellos y transformando un poco lo que es el concepto de comunicación y de patrocinio. El Fantos Freak estamos muy orgullosos porque llevamos 3 años con ellos, y el primer año fue mucho trabajo de que salieran los medios de comunicación, para luego tener un reflejo de la repercusión mediática y poder ir a las marcas, porque sin eso no vas a las marcas. Y luego realmente el segundo año ya empezaron a invertir las marcas. El año pasado me parece que fueron unos 400 y pico cortos a nivel internacional que se presentaron al festival. En estos momentos ya llevan 1.200 y pico cortos presentados de pues unos 40 países distintos, una cosa así, no, bastantes más, no me acuerdo de los datos, te mentiría, pero que en principio se ha aumentado muchísimo, muchísimo, tanto a nivel de repercusión mediática como de conocimiento del festival a nivel internacional y como de presentación de proyectos y de cortos que hacemos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos, que crezca el festival dentro de lo que se pueda. Tampoco se trata de que no cape, que se hunda luego la pantalla y que tengamos un problema de espacio, ¿no? Pero bueno. Estos son ya los últimos 5 minutos y, bueno, en el último tramo de la charla queríamos explicaros todo este trabajo que está haciendo Laia con las marcas y que nosotros desde la agencia también hemos empezado a hacer junto con The Film Agency, que es una agencia de marketing, Sara Calderón, que también va a estar en las jornadas. Hemos empezado ya a trabajar muy intensamente, muy activamente con las marcas,
pero no como parte de la, del gap de financiación, sino más como un socio a la hora de estrenar la película. Es decir, si alguien trabaja sus comunidades, si alguien tiene muy identificado su público, son las marcas de gran consumo, están ahí, están permanentemente ahí y necesitan muchas veces excusas comunicativas. Después de haber explicado cuántos quesos tiene la pizza, llega un momento que se agota la comunicación, ¿no? Estoy siendo muy exagerada, pero sí que es importante, y en películas grandes que hemos llevado, incluso, o sea, es decir, no, ya no solo pequeños estrenos, sino más grandes, más comerciales, si hubiéramos trabajado con tiempo aplicaciones, páginas web, servicios extra que dan una información útil, incluso relacionada con el contenido de la película, esto nos va a ayudar en un futuro a promocionar la película y a llegar mejor a nuestros públicos. Y también tenemos que iniciar y saber y empezar a saber tratar con las marcas y cómo dejar que se impliquen. Es decir, todo esto es un camino y que además dependerá de la película, de los socios del contenido, va a tener una lectura u otra. Las marcas al principio son muy reacias porque van a marcas ya conocidas de cine, es decir, segundas partes, precuelas, secuelas, pero es ahí donde nosotros tenemos que convencerles de que el contenido es muy interesante y que va a ser útil para llegar a sus comunidades. Estamos trabajando. Yo creo que en las marcas hay una apertura y una vía de trabajo para vosotros también, no solo en el mundo del cine, porque realmente están pidiendo cosas originales para enseñar su marca, ¿no? Entonces tú estás trabajando para un jugador del Barça y te viene una marca y te dice, no, pero plantéame algo diferente. Pero bueno, esto no lo tiene que plantear la marca, no, eres tú al final que tienes que plantear y la marca se activa, porque los departamentos son súper grandes y todas ideas externas que vengan de fuera y que sean creativas, pues están bastante abiertos a escuchar, ¿no? Y todo lo que una comunidad es, todo lo que sea sinergias incluso con ciertas actividades tipo videojuegos o tipo, pues esto está gustando mucho, ¿no? Yo he tenido reuniones con departamentos de Google España y por ejemplo hay una acción que es el Hangout, que no sé si supongo que sabéis que es un Hangout, hay muchos jugadores que han hecho un Hangout con sus fans, pero existe más allá, que es el Hangout Shoppable, ¿no? Que es la acción de hacer un Hangout y a la vez vender aquí al lado, ¿no? Entonces esto aquí no se está haciendo, en Alemania sí, que hay muchas acciones que se pueden realizar y luego por lo que sea, pues no, por el circuito, porque el circuito es lento, por lo que sea, pues no se lleva a cabo, o porque el famoso que tiene que realizar el Hangout sale muy caro, pero que realmente las marcas esperan esta proactividad de crear planes originales, ¿no? Eso sí viene, me parece que has dicho que viene alguna persona de Arena Media también, seguramente también os contará el esfuerzo que llegan a hacer desde Arena Media, desde Abas Media, para crear planes. Centrales de medios. ¿No os habéis encontrado con alguna reticencia de cara a lo que ese intento fallido por parte de BERT de la desgravación fiscal a los posibles... la posible ley del mecenazgo que no ha visto nunca la luz, la tomadura de pelo que fue aquello, de cara a las marcas hablo, ¿eh? Sí, no, yo de momento no estoy en este, no me he encontrado con este problema. No. Es interesante, pues. Sí. Y de cara a la colaboración con las marcas, ¿cómo cuantificas lo que una marca puede aportar a tu proyecto? Porque puede pagar el coste de las app, de la presentación, pero claro, eso es un coste. O sea, en realidad no te está repercutiendo, ¿no? ¿Hay alguna manera de valorar o cómo lo hacéis? No sé.
Depende, a nivel de festivales lo que hacemos es mirar la necesidad de costes para poder realizar el festival. También muchas veces son festivales que dependen de una asociación que no quiere ganancias, sino que lo que quiere es realizar el festival y dar cultura a la gente. Y entonces pues lo que miramos sobre todo es de cubrir todos los gastos que se realizan en el festival. Y a la marca pues se le puede contar, ¿no? Pues mira, nosotros realmente necesitamos financiación porque queremos una pantalla enorme y la queremos poner en medio de un parque y encima pues el año que viene queremos hacer 3D o queremos, pues esto va en función de las necesidades del festival. A nivel de un famoso es mucho más complicado de cuantificar lo que vale un famoso, ¿no? Hay baremos y hay niveles para saber, pues se llega, dentro del circuito se llega a saber qué cuesta un tweet o qué cuesta pues un impacto de un famoso. Según también un poco el número de fans y dentro del circuito, pues sí, qué está cobrando este, qué está cobrando el otro, pues se llega a conocer esto realmente. Pero es complicado, ¿eh? No es una pregunta fácil porque realmente es de las cosas más complicadas que hay a nivel de qué precio pongo, ¿no? ¿Qué pido, ¿no? Y además depende también mucho de los socios que va a tener esa película, es decir, de la exposición que tú puedes garantizar a la marca ya desde un principio. Entonces también, cuanto más socios más potentes, más difícil va a ser, es decir, quién va a hacer la aplicación, cómo aparece, de nuevo es caso por caso, y bueno, ir valorando y decir, bueno, pues pongo este precio por 1000 usuarios y lo acabas valorando, pero además es una película que todavía no existe, es una película que se va a estrenar a lo mejor en 2 años vista, no sabes tampoco cómo va a terminar, entonces lo que quieres es involucrar a esa marca que esté en el proyecto y después ir trabajando con ellos. Lo ideal también es tener una previsión de costes de realización y de marketing, ¿no? Que realmente tú terminas una película, pero luego tiene que haber una difusión, un marketing que tiene unos costes, unas publicidades. Entonces muchas veces esta partida pues no se tiene en cuenta dentro de la producción, ¿no? Entonces casi que es la partida que se tiene que tener más en cuenta y en la que tiene que participar la marca, en la promoción de tu proyecto también, ¿no? Puedes ir y dices, mira, tú me financias la promoción, que será luego, y tú luego vas a salir en todas las promociones o vamos a hacer un branding content en la película o buscar maneras realmente de que atraigan en este punto de financiación. Claro. Que y esto puede ser un paso y después pueden venir otros también, ¿no? Sí. Una vez estrenado. Sí, sí, sí. Hasta ahora lo hemos hecho de una manera desde la agencia, ¿eh? Muy, muy intuitiva, muy, bueno, pues tenemos una película vinculada con chocolates, pues vamos a Nestlé y hacemos una acción muy táctica para exhibidores y periodistas, haciendo un pack especial con los chocolates y en realidad a nosotros porque nos interesaba, a lo mejor ellos nos estaban cediendo producto, a ellos no les costaba absolutamente nada porque estaban lanzando tal y el que está recibiendo ese pack está recibiendo una película trabajada, una película que le estás poniendo horas, que te la estás tomando en serio. Entonces la percepción es, y esto ha sido así el diálogo, oye, estáis trabajando muchísimo esta película, ¿eh? La tengo que tener en cuenta. Bueno, pues muchas veces la marca de gran consumo tampoco va a ser un ahorro, sino más bien es sumar luego y multiplicar impactos. Y Joan aquí, que ha sido de gran, gran, gran ayuda durante estos días para organizar la jornada, me está mirando con cara de ya tenemos que cortar. O sea que seguimos hablando durante estos días, porque esto es solo el inicio de una gran jornada.